We're downtown Oaxaca. What happened? Would you want to come? We're in a duty bus. There, you only get the hands. All right, guys. My wife is mysterious. Oaxaca,
is playing football. Pero, or something similar. ¿Quién? ¿Qué falteo? Oh my god. You shouldn't have told me. I would have got smacked. Bueno, vamos a continuar. En nuestro lado izquierdo, justo al frente de nosotros, se encuentra un edificio de color amarillo construido con cantera verde. Este edificio es solo una parte del exconvento de Santa Catalina de Siena, el cual abarca toda la cuadra. Y ahora esta parte del convento fue vendida a un particular en el siglo XIX, quien lo convirtió en la lonja de los masones, la cual actualmente lleva el nombre de Benito Juárez García, ya que fue uno de los fundadores aquí en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, como podemos apreciar, esta es la única parte de todo el convento, con contenido de arquitectura original, aunque ya se ve un poco dañado, ¿verdad? Vamos a encontrar también que el convento se encuentra dividido por una primaria, que es la que veremos en esta media cuadra del lado izquierdo, pero la mayor parte la tiene el famoso Hotel Quinta Real de Oaxaca, el cual lo conoceremos al finalizar nuestro recorrido. Y bueno, hasta este punto, como nos hemos dado cuenta, la mayoría de estos edificios históricos fueron creados con esta famosa cantera verde. Es por eso que a Oaxaca se le conoce como la Verde Antequera. Verde, que es el color de esta piedra, y Antequera fue el nombre que nos dieron los españoles cuando llegaron aquí a Oaxaca. Y bueno, en ese tiempo no había cosas como el cemento para poder pegar estas piedras, así que tenían que ocupar lo que había a la mano, como era por ejemplo la tierra de aquí del lugar, baba de nopal, cáscara de huevo, ceniza y excremento, entre otras cosas. Pero como podemos apreciar, ya que aún continúan de pie esos edificios. Luego que nos llega a dañar severamente, son los grandes temblores que había aquí en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, ¡todos abajo! Va a ser como más para atrás. Sobre todo. Esperando que lo levantara y así iniciar una plática. Y bueno, esta tradición se ha ido perdiendo, ya que en la actualidad no me van a dejar mentir, solamente somos los hombres los que vamos a misa, ¿verdad? Las mujeres ya no. Ellas se la pasan en amigas, café, de compras, en el Facebook. Y bueno, del lado izquierdo tenemos este edificio construido con cantera verde y fachada color café, el cual fue utilizado por el crecimiento de caballeros.
edificio cuenta con entrada principal al jardín etnobotánico, lo cual vemos en un momento en la segunda puerta un poco más ampliamente. Y bueno, del lado derecho tenemos marcado con el número 504 el Museo de Filatelia. Este museo es único en toda Latinoamérica, así es que no se lo pueden perder. Y ahí encontraremos una gran cantidad de libros postales, los cuales tienen una gran colección. Y bueno, dentro de este lugar encontraremos a todas las bibliotecas, las cuales en una de ellas, y ahora se metió en la historia, el lugar es completamente gratuito, así es que no se lo pueden perder. Bueno, abre de lunes a domingo, la izquierda, la pequeña reja, el jardín está botánico. Bueno, podemos ver que podemos recordarlo por una pregunta. Recuérdame mañana, ¿no? Y bueno, dentro de la cantidad de plantas y árboles, ¿qué marca es? Para entrar, porque luego tiene un poco de carro Puebla y caminar de frío. El día se va a encargar de parte de visitantes acerca de cada plan que ya va conociendo, ya que algunas carreola y demás están los sistemas operativas. También ya será encargado de cuidarnos que no se dejara daño a las plantas, ya que muchas de estas costó trabajo de lograr detener a la seguridad. Y bueno, vamos a encontrar con el centro del jardín etnobotánico.